Se encuentra Jozabet, la distribución de Jozabet para Pione Sisto, que quiere meterle velocidad, pólvora a la jugada. Encara Pione, mete el centro, recibe Yago, deja de cara, le puede pegar Jozabet. El disparo, tocó en un zaguero, el centro, al larguero. Remató Yago, sigue viva la jugada, le pega Pione. Que lo empata, marca Pione Sisto en una doble oportunidad del Celta. Se llevaba la hinchada las manos a la cabeza, incrédula ante el error de Yago Aspas, prácticamente a portería vacía. Recogió el rechace Pione Sisto, que acabó fusilando a Silesen. Marca el Celta, que lo empate en Balaidos. Real Club Celta de Vigo 1, Fútbol Club Barcelona 1. Pues es todo legal, ¿eh? Aunque todo el mundo se queda parado, no hay fuera de juego. Ojo, Axel, que tanto Silesen como Piqué piden que la pelota ha salido. No, es que yo creo que no, por eso iba a decir, no hay fuera de juego, la pelota no entra la primera vez aquí y aquí no sale. Yo en la primera repetición me ha parecido claro que no salía, es decir, creo que todo es legal en la jugada, ¿eh? Mira, aquí lo veremos mejor, remata Yago Aspas, toca en el larguero, luego en Silesen, ese balón. Esta no es la mejor toma para verlo. La primera toma que hemos visto a mí me parecía evidente que no salía. Pero independientemente, Miquel, de si sale o si no sale el balón, lo que no puede hacer el defensa es quedarse quieto. Sí, por supuesto que no. La verdad es que...